Básicamente, y los objetivos principales, como he insistido, de creación de empleo, que los canalizamos a través de una propuesta novedosa de 3.300.000 euros para realización de actuaciones que directamente vayan dirigidas a la generación de empleo y, además, estas 487 obras puestas en marcha con 25.200.000 euros de inversión van a permitir que la Diputación Provincial contribuya directa o indirectamente a la generación de 4.400 empleos de los más de 10.000 que aspiramos a que sector privado y sector público creen durante el próximo año 2015. El año pasado, en este mismo debate, yo tuve la oportunidad de decir que aprobábamos un presupuesto para 2014, que eran los presupuestos de la recuperación y donde comenzaríamos a recoger los primeros frutos. Dije aquello el año pasado y hoy puedo confirmar que hay 5.035 castellonenses nuevos cotizando a la Seguridad Social, 700 empresas nuevas en estos últimos 12 meses y que ese crecimiento de este año 2014 se va a ver intensificado y multiplicado, entre otras cosas, por la decidida apuesta de la Diputación Provincial para el año próximo.